Hacemos un minuto de meditación para comenzar. Recitamos el Sutra del Corazón en la página 76. 76. Me postro ante la triple joya área. Así, hoy una vez, el Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas en aquella ocasión el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo al mismo tiempo también el arya balokitesvara el bodhisattva mahasattva consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente entonces por el poder de buda el venerable shariputra Preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería diestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, Contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento ni origen ni cesación ni camino. No hay sabiduría suprema ni logro ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría. Mantra de gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate para gate para samgate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría. Debe ser practicada exactamente como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda. Buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría caído más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas al diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas. Lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara Yapé. Akasamara Sashadara Samarayape, Rayata Omgate Gate, Paragate, Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, Shimtin Kuruye Soha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. 98.

Tagi chenye ki pesonam ki Dola penje sangye drupashi Sanje chodan toki chunam la Chanchu partu tani kya suchi Dagi chenye ki pesonam ki Dola penje sangye drupashi Tratemos de establecer una buena motivación ahora que estamos aquí escuchando estas enseñanzas. Entonces tratar de escucharlas con, con una mente que desea crear las causas para alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda, porque únicamente en ese estado podemos guiar a todos los demás seres a la iluminación. Mm -hmm. Sīngyū dāng, yīnī Trīlī dāng bē tōng dāng, Tūzhū bē shībō tūgbīr hē dōgās. Tā yī, hō dā, tūzhū kāngyā dī nyūdhī shībō 타야 Nī dāng, tēhī chāmbē, yīnī mē shāli, mē gā sō yī shāli,

un tiempo a recitar unos mantras, unas oraciones, para que las situaciones por las que está pasando el mundo puedan pacificarse. Eh, y no hace, no hace falta que, que se la explique mucho, simplemente componer el, te, el telediario, ya nos enteramos de todas las guerras, conflictos que están sucediendo ahora mismo en el mundo y todos aquellos que por esos conflictos mueren. Así que um, pidamos para que todos esos problemas, esos co conflictos y guerras rápidamente se eliminen, como también eh, escuchamos en la tele acerca de enfermedades, personas que la están pasando mal, pues que todas esas situaciones difíciles por las que están pasando se eliminen por completo, se pacifiquen inmediatamente. Así que vamos a, a rezar por todas estas personas y en especial eh, nos han pedido que recemos por uh, personas que están, están enfermas o que han fallecido, que pidamos por María Inés del Socorro Pérez, Alejandro Molina Abreu, Rina Mena y Edmundo Boyo Molina. Para aquellos que están enfermos, pues que puedan rápidamente recuperarse de su enfermedad y aquellos que han fallecido, pues para que ojalá puedan tener un buen renacimiento. Así que vamos a recitar el mantra de Om Mani Padme Hum y luego, para especialmente pensando en todas las dificultades y conflictos que están sucediendo, para que se pacifiquen. Y también recitaremos el, el mantra de el Buda de la Medicina para todos aquellos que han pasado por enfermedad o están pasando por enfermedad para que se recuperen rápidamente. Y también para los fallecidos. <coughs> Sumburayi suyini, nyali nyali mayabishayini, chigi taa sungna maran zuwaa sunung saagiri pizhawlaa chigi Temudayi ziyamaa tayabishayini, pindozi yungu yarayisi, ku kiyin chayarwaa, lamzaan bayi, manzu manitaani, mayabirayi yaa da yaamardayi inaaya, pindozi yungu yarayisi, taa qaasi, manzu, aaa, taa dhugal xisi, dongyubudayi dhanyi, dhanyi, pinyayi yaamarayisi kage, taa adzii <cin> stinti kangeen sairoo chino sumta maani singi di inii ta nangbaayi shungne zihina sanjeetam zhaya nyingjii ranzukusi te mena inaa tagaazi kyaajayi phayabashyaabii inaa semba sambu rayatamda ngaa riz semba sambu di nangbaayi inaanda menaanda suli inaa gugui así que vamos a hacer este, estos mantras pero Geshe así nos pide que lo hagamos con mucho cuidado con mucha atención lo más concentrado que podamos pensando que esta oración este mantra que estoy recitando Beneficie a ellos, les ayude. No es, y, y por lo tanto, ya no es quedarnos viendo las desgracias que suceden. Porque a veces, cuando vemos en telediario, sí, es desagradable, nos pone tristes o nos molesta, pero no hacemos nada. En cambio, con la oración, cuando cuando nos enteramos de una situación así o vemos una situación desagradable, la oración, el mantra que puedas recitar, es una manera activa en la cual tú estás ayudando, estás haciendo algo al respecto. Y estos seres por los que estamos pidiendo, definitivamente se están beneficiando. Porque. Algunos van a pensar, bueno, si yo recito estos mantras, ¿significa que ya enseguida se resuelven los problemas? ¿Enseguida ya se acaban las guerras, los conflictos y demás? La respuesta es no. no. No por recitar unos mantras ya se acabó todo. Y todos felices y contentos. No es así de fácil. Pero que no nos quepa duda que nuestra oración, con esos buenos deseos para estos seres, les llega. Nuestra oración les beneficia. De alguna manera, manera u otra, estos seres se les beneficia. En primer lugar, nosotros nos estamos beneficiando porque somos lo que, los que hacemos el acto bueno. Pero como lo estamos enfocando en ellos, lo estamos enfocando en los demás, estos también se están beneficiando de nuestra oración. Así que hacer, hacer la oración con confianza, con esa seguridad de que es mi manera, mi colaboración para la pacificación de todos estos problemas. Uh -huh. Y también vamos a recitar el mantra de Mwani Hum para que esa compasión pueda desarrollarse, pueda madurar en nosotros, pueda madurar en los demás. O si lo ponemos con palabras más sencillas. Este mantra es para que, y, y, independientemente si uno es budista o no es budista, la finalidad es generar un buen corazón, generar esa, esa bondad, ese amor. Porque es algo no no solo para los budistas o solo es una cualidad que ellos tienen que desarrollar es una cualidad humana una cualidad que todo mundo necesitamos cultivar y por eso el rezar el recitar estos mantras es con la finalidad de que ese ese amor esa bondad ese buen corazón madure en nosotros <laughs>

저 정말 결혼을 해서는 다 다당 먼저 도자 연구 가면 손은 뭐인 게음 좌악인 접으면 인 거예요. 그래서 다 제일 동네 되는 손음 사고 우리를 그래서 손음인 같아 음 밤에로서가라 만부루루스 손음 사고 다 미직치고 사고질 만부루루스 사고 다 돕시고요. 또. también aprovechando el hecho de que estamos juntos y que van, podemos hacer estas oraciones en, en grupo por supuesto que esta mismo mantra la, lo podemos recitar en casa gustitos solitos nos cogemos el mala y recitamos el mantra pero y sí está muy bien pero también recitar un mala un rosario entero de om y padme tú solito en casa o recitar el mismo mantra en grupo, como ahora, hay una gran, gran diferencia. Porque hacerlo en grupo, en conjunto, le da mucho más poder a esa oración. Se hace más fuerte, más poderosa. Y es más fuerte y poderosa gracias a la energía del, del grupo. Por, y lo, los grandes maestros tibetanos lo explican así: Tú tienes una habitación que tienes que limpiar. Si de la escoba solo coges una cerda de la escoba y pretendes que con eso limpiar, bueno, a lo mejor si sí logras limpiar algo, pero te vas a tardar muchísimo y, y no te va a quedar perfectamente bien. En cambio, si coges la, la, la escoba con todas las cerdas que tiene todas juntitas y empiezas a limpiar, lo limpias mejor, lo limpias más rápido, es mucho más efectivo. Pues lo mismo sucede con la oración. Hacerla en grupo es mucho más efectiva, más poderosa, por eso es importante hacer uso de esa energía de grupo para acumular algo tan bueno como la oración. Y también, otra cosa que comenta es que si estamos viviendo, hablamos de limpiar, pero es una buena analogía limpiar una habitación con la escoba y todas sus cerdas. Es una buena analogía porque nosotros eso es lo que queremos, limpiar. ¿Qué es lo que queremos limpiar? Pues todas las situaciones malas que están sucediendo. ¿Y por qué suceden? Pues por acciones sin mérito, acciones incorrectas. Y la única manera de contrarrestar acciones incorrectas o acciones sin méritos es creando acciones correctas, acciones buenas, acciones meritorias. Es lo único que puede contrarrestar porque es su es lo opuesto. Por eso es necesario que nosotros hagamos acciones buenas, acciones con mérito y hacerlas en grupo es mucho más poderoso. Mm -hmm y cada uno pues también tiene conocidos que la están pasando mal o ha escuchado de algunos que la están pasando mal entonces también pueden pues recordar a todas las, aquellas personas que sabemos o que hemos escuchado que están pasando por por diferentes tipos de dificultades así que pidamos por todos ellos y tratar de de hacer la oración

necesitamos el mantra más rápido. Aquí el mantra de Buda de la medicina. Para los que no lo conozcan, está en la página 206. 206. Voy a revisar qué? qué? Que les des libros, creo que les falta ahí atrás. Página 206, 206. ta be canse, be canse. Má be canse, be canse.

Rasa samungate soha soja Taaya ta canse, becanse Rasa canse, becanse Raza soha de soja Taata bekanse becanse bekanse. becanse रा सा सं गोहा तया त होमें कंसे बेकसे महावे कंसे बेकसे रा सोहा तयातां से कंसे महावे कंसे बे का Continuamos recitándolo, pero más rápido. යාටබෙකන්සේ බෙකන්සේ මහබෙකන්ස පෙකන්සේ රසා සමගත සෝහම් ගෙවාදී යුදුදගබෝදුයුුණේ රෝවාචිකයා මලුම්ප තෙයි සලාගොපා Pero la no tiene Dice. Hoy me he quedado. Mi mente se ha quedado completamente en blanco. ¿De qué voy a hablar? Entonces dice. Yo creo que hoy le decimos a Carlos que, que haga la charla. ¿Qué les parece? es un Él tiene mejor voz que yo, más fuerte. Así, <laughs>

lo que está sucediendo en Siria y ver todos estos conflictos y nosotros tener la oportunidad de pedir por ellos de hacer unas dedicar un tiempo en nuestra vida para hacer unas oraciones pensando en todos estos estas personas que la están pasando mal hacer estas oraciones pidiendo para que todos esos problemas y conflictos rápidamente

Tenemos muchas, muchos problemas, muchas cosas malas nos suceden en la vida que no queremos. Y dice Geshla, no, no solo nosotros que estamos aquí sentados escuchando las enseñanzas, sino eh, el mismo que está explicando las enseñanzas, pues también le suceden cosas no deseadas. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles, pero cuando vemos lo que están pasando. Otras personas ahora mencionamos Siria o mencionamos lugares con guerras. Nuestro problema, la verdad, no es nada. Para nosotros parece oh, que se nos va a caer el mundo encima, nos ponemos mal, nos ponemos tristes, estamos muy agobiados. Pero imagínate si tú estuvieras en Siria, en ese conflicto, bombardeándote constantemente. Tu problema que tienes ahora no es nada, no es nada comparado con lo que otros están viviendo. Tu problema, dentro de lo que cabe, pues no está tan mal. Y es una manera de pensar para disminuir esa visión que tenemos de mi problema, viendo que hay otros que tienen problemas mucho más graves, mucho más difíciles, mucho más complicados. Entonces nos, nos, nos lleva a pensar, bueno, no estoy tan mal. La verdad que qué bueno dentro de lo que cabe. No estoy tan mal. Tengo mucha suerte. Ay, es dice que la es muy importante que nosotros mismos veamos que tenemos mucha suerte, que somos muy afortunados. Dentro de lo que cabe no estamos tan 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 mal. Tendremos problemas, pero tan mal como otros están no estamos. Hm. Sosola,

Tā Tén oczywiście rg raco çi kakbieh maczata saanpost.. Ténhalfá chipsi chiga nam d bootsa ya d d rúč w s aspiration haffi caaka przishtu kañda… Neray ExcelKKabaa. Mipi kayed tv익 chaygchukat kañda yaakba justice yaa btska yaakba raco snganga ti tsangki samamhaasana… Karay apoura pr суye inna, sen taluckya el hecho de ver que nuestra situación comparada con la de otros pues no está tan mal ver lo bueno que tenemos en nuestra vida ver las condiciones favorables que tenemos también es muy importante para nosotros muy importante porque nos ayuda a apreciarlo y a sentirnos también contentos, qué bueno que tengo todas estas condiciones, qué bueno que no estoy tan mal. Alegrarnos también por lo bueno que tenemos. Porque la otra opción sería ver solo lo malo y estar pensando solo en mis problemas. Tengo este problema y tengo otro problema. ¿Y qué pasa cuando vas en esa línea de pensamiento? Piensas lo mal que estás, lo mal que estás, lo mal que estás, lo mal que estás, lo que me falta, lo que me falta y al final empiezas a preocuparte agobiarte y eso no te ayuda en absoluto. Ya muchos de vosotros ya lo han escuchado, pero es necesario volverlo a repetir. Lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras propias acciones. Y se nos tiene que quedar muy claro cómo soy yo el que cree la acción y soy yo el que va a tener que experimentar lo que ha hecho. Y lo que sucede es que tenemos la tendencia a responsabilizar a otros de mis problemas o de mis dificultades o de que las cosas no me salgan bien. Es por fulanito o menganito o por, por esto. Entonces responsabilizamos a otros como causantes de mis problemas o de que no me vaya bien. Cuando en realidad los otros no son los responsables no son la causa por la cual tú te encuentras en esa situación es son la condición vale es la condición que se presentó y que hizo madurar algo que tú llevabas contigo tú hiciste una acción negativa la condición se presenta y enseguida madura el resultado pero lo que madura es lo que tú mismo creaste es la causa las condiciones se presentan y lo que tú traías las acciones que tú creaste en el pasado maduran por eso a veces pues nos suceden cosas no deseadas o también lo contrario a veces nos suceden cosas buenas cosas que deseábamos pero es porque es la consecuencia es el resultado madurado de nuestros propios actos y cuando hablamos de nuestros actos de nuestras acciones no hay que pensar en las acciones de esta vida hay que plantearlo en vidas pasadas. Yo, por ejemplo, si hay una situación desagradable es consecuencia de una acción incorrecta que hiciste. Pero esa acción, más que pensarla en esta vida que habré hecho para que para que me suceda esto, más que pensarlo así, tienes que pensar en vidas pasadas. He tenido vidas anteriores, ahí cometí acciones equivocadas y ahora en esta vida me toca vivir lo que hice.

nāzaa shibu ini nāzaa maharis. nāzaa dāzaa mēngi ya maharis. o tēr sānta nāzaa me, nāzaa maharis. o tūg chen dē, rū rū chen dē, le nī yaa, amjao chen nian yaa, sanu chen yaa yu, tunji tunzi, Tā tēnā māngbō yā rō bāsī, kāngē ālī mī chū tō nā rō, tō tō nzō kāngē samitā māngzō yā bō dō, chī dō chī tāngā kāyā chā chā yā nyā yā dō, tuyé tāntā samitā tā chā 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 yā kānyā dō samitā. Tō tō sō sō

Pero es importantísimo que lo que estamos hablando, cada uno lo piense. Porque sí, ahora geshe nos da unos consejos y durante unos minutos está hablando y aconsejándonos. Y a lo mejor, pues, durante ese tiempo, pues, pensamos, hay algunos que van a decir, sí, tiene razón, suena muy coherente. Algunos a lo mejor van a pensar, no lo sé yo, no, no sé, tienen sus dudas. Pero... Algunos van a incluso a pensar, claro, como seguramente el ama no tiene muchos problemas, por eso está sonriendo y está feliz. Pero los que tenemos problemas. Entonces, en realidad, eh, tenemos esa inteligencia de ver, que nos permite ver las buenas condiciones que tenemos. Primero hay que reconocer que dentro de lo que cabe tenemos muchas cosas favorables. En general... En general, todos los que estamos aquí, pues para empezar, nuestras facultades físicas están bastante bien. Nuestras facultades mentales también. Y nuestro cuerpo, dentro de lo que cabe, tendremos nuestros dolorcitos, nuestros malestares, pero dentro de lo que cabe está bien. Porque si una persona está gravemente enferma o con una enfermedad muy grave, no puede venir, obviamente no puede venir a clase. Entonces, por lo tanto, en nuestro cuerpo, ahí más o menos, tomaremos nuestras medicinas, lo que sea, pero ahí va, ahí va. Nuestras facultades mentales, físicas, están más o menos bien. Y eso ya, ya con eso tenemos mucha suerte, ya es un, un ya con eso somos muy afortunados porque nos permite además eh, pensar y, y lo que estamos escuchando. Pensarlo, reflexionarlo y mm, hacer algo para eliminar nuestros problemas. Hacer algo, el estar aquí es, es, ese, es ese interés que tenemos por escuchar a consejos que nos ayuden a estar mejor, a ser mejores personas y a ver nuestra vida con otra perspectiva, a quitarnos todos esos agobios y problemas de, de en medio. Pero dice... Lo cual también es otro punto muy afortunado, porque si somos capaces de entenderlo, de comprenderlo, ya somos también afortunados, porque hay personas que se les puede decir las mismas palabras y no lo entienden, a lo mejor porque hablan otro idioma, no lo entienden, o porque mentalmente son incapaces de entenderlo. Entonces, dentro de lo que cabe, de nuevo, somos muy afortunados. Así que... Estamos aquí con el objetivo principal de ser mejores. Y en la medida en la cual somos mejores, pues también nos ayuda a protegernos a nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que debemos de protegernos. No esperar que otro nos proteja, que otro haga el trabajo por nosotros. A lo mejor se encuentran con un maestro muy cualificado, dice Gesela, no como yo, uno de estos de verdad súper eruditos, muy sabios, que te dan unos consejos que te dejan feliz y flotando durante dos, tres días. Pero ¿qué pasa? Será un erudito, el maestro será lo más erudito, lo más sabio y sí te ha dejado así durante tres días feliz de la vida, pero luego se te olvida, luego vuelves a caer en tus hábitos. Por lo tanto, no depende del que te esté aconsejando, sino de ti mismo, de cómo trabajas tu propia mente. Por eso hace falta mucho. Estamos hablando de la mente, por lo tanto hay que trabajar con la propia mente, hay que pensarlo, reflexionarlo con nuestras propias palabras, buscando nuestro propio razonamiento. Lo que hemos escuchado es tiene sentido, no tiene sentido. Es verdad, es falso. Si lo que me aconseja que haga al final me va a beneficiar, salgo ganando yo, me, es, para, es bueno para mí, ¿qué es lo que me va a perjudicar? Todas esas cosas las debemos de ir pensando. Y es así como uno consigue protegerse y cuidarse a sí mismo. Mm -hmm.

강에 두지야 망부터는 누가 돈주사데 내 강에 친주르다 데고 고외나 된다 데레 여야 말했습니다 소수도 삼단 강에들 바제 리그도나 바 가서 바제 비자 자투도 잡이나 드지지기니 다 cuando solo nos enfocamos en lo malo en lo malo de mi vida mis dificultades, mis problemas, se convierte en una meditación que hacemos de lo malo, del mal que estamos. El problema es que dándole tantas vueltas a eso, nos, nos ponemos mal, nos, nos entristecemos y nos, nos, nos ponemos mal. Entre malo estamos viendo lo mal que estoy y lo mal que estoy, llega un momento en que te pones peor, 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 peor. En cambio, si tratas de ver todo lo bueno que tiene, todo, todo lo, lo afortunado que eres, todas las cosas buenas. ¿Y cómo? Pues cuando, cuando piensas en aquellos que están pasando problemas muchísimo, muchísimo peor que los tuyos. Y se, bueno, dentro de lo que cabe, no estoy tan mal. Por supuesto, mientras estemos dentro del samsara, tenemos problemas, tenemos sufrimiento, pero el mío no es nada. Es que no es nada comparado con el sufrimiento, con los tormentos. Que otros seres están pasando entonces ver las cosas buenas de tu vida ver las oportunidades que tienes las condiciones buenas de tu vida te está ayudando a estar mejor a valorarlas y aprovecharlas y, y, y a sentirte mejor contigo mismo y a estar más feliz a fin de cuentas es para que tú estés más feliz y contento en esta vida por lo tanto cuando esos pensamientos de, te empiezan a bombardear de estoy mal, tengo este problema y este otro problema, uno lo que tiene que hacer es empujarlos, no permitirlos que se queden ahí mucho tiempo en, nuestro, en nuestra cabeza, empujarlos, sacarlos de medio, sí ya apareció, pero no le voy a dar importancia. Si logramos habituarnos a, a, a trabajar así con nuestra mente, a quitarnos esos pensamientos que nos hacen daño, entonces definitivamente estaremos más felices incluso en esta vida. Mm -hmm. Thank you, sir. <laughs> <laughs> pero ¿qué tal si somos aquellos que se pasan la vida feliz disfrutándola? ¿O, ¿Qué se la dijo? Aquellos valientes que no hacen nada provechoso y solo quieren disfrutar de la vida. <laughs> Maré, José, ¿sure? o, no, o, no. ¿O hay gente así, José o no? <laughs> parece que sí, parece, no sé dónde estarán, pero parece que sí. Yo reza, no sé qué luego ¿Qué quiere decir que esas personas que se olvidan de, que solo quieren disfrutar, disfrutar de esta vida, esos valientes, tampoco es la opción, no es tan ese modo de comportarse tampoco es correcto. ¿Ta? Así. Cangue de Junse da Majibese. ¿Ene? No, sabe mango, ta en el cena ni mago. ¿Ene un zamla, ene? Ta no lungse gruba. Ajá. Joa chamanyo me, ene lungse che. ne lungje indu ne khondche ma de ta Cuando están los problemas, las dificultades, y solo estamos pensando en esos problemas, en mis dificultades, y piensas mucho en ellos, y le das vuelta, vuelta, ¿qué va a pasar? Te pones mal te pones infeliz, te, te preocupas, te angustias. Por eso luego por las noches no puedes dormir. No duermes, por lo tanto no descansas, se te sube el estrés, hablando en términos de tibetanos llaman que es el lung, el aire se te empieza a subir, pero el, se refiere al estrés, claro, como no estás angustiado no puedes dormir, no descansas, se te va subiendo el estrés, la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. ¿Y qué pasa cuando se te sube la ansiedad y el estrés? Explotas con cualquier cosita, te enfadas con cualquier cosita. Y claro, te enfadas una vez y luego la otra y luego la otra. Por lo tanto, solo vamos de mal, en, de mal a mal, de, de peor a peor a peor. Así que yo creo que esto to, todos lo sabemos o lo podemos reflexionar y darnos cuenta de que... Eso es lo que sucede cuando pensamos tanto en mis problemas. En, en otras palabras, uno mismo, uno mismo se está haciendo daño. Ta chöpa rabi inani, 가져 있는 inan yohi gugu yoris. Ta nganzu sora chö ka chigo che inani, inani, to chigi nedon damandabishi inan, ta ngaay gyusaabar, ten rebu nyungari, do chidi kiyaa, 강에 to ziyangari dorsi samayi tinda samdaya yoris. Chöpa rabi inani, kange ganga yonggu guyoris. Ta nganzu tinda samayi leegi maris, ta

cuando se te viene un problema, eh, si eres un practicante de estos super avanzados, ellos dicen, cuando les viene un problema, dice, qué alegría, quiero más, que venga otro más. A nosotros ni se nos ocurre pensar más problemas, por favor. Y luego, si... si, si ni siquiera de palabras somos capaces de decir que vengan más problemas, más, más problemas. Pero un practicante ya muy, muy avanzado, él se alegra de los problemas y por eso quiere más problemas, porque son más oportunidades para él de practicar, por eso quiere más problemas. Ahora que tengo buenas condiciones, que me venga otro y que venga más y más. Nosotros todavía no llegamos a ese nivel. Ni siquiera se nos puede ocurrir desear tener más problemas. Pero por lo menos cuando se nos presenta un problema, si creemos en la ley de causa y efecto, decimos, pues ya está, no pasa nada. Es, yo hice esa acción en el pasado, ahora están madurando las consecuencias de esa acción, mejor, porque ya la acción la llevaba a cuestas, al haber madurado, ya no la llevo a cuestas, es un peso menos, cada vez me voy más ligerito, entre más problemas, más ligerito de causas negativas. Y esa es otra manera en la cual podemos enfocar mejor las dificultades que se nos presentan en la vida mm. si todavía no somos como esos grandes practicantes que quieren más problemas esa es una buena opción mm. <coughs> porque esto que dice que la dice, no lo digo yo porque me lo estoy inventando sino el gran sabio Shantideva es el que lo menciona, solo estoy citando la explicación de Shantideva. Uh -huh. Dice, yo solo soy el que transmite el mensaje, es como, como el cartero, solo les mando la información. Uh -huh. Sāyāndu ka tapshī dāngu rēs, sāyāndu ka tapshī dāna sēkyu rēs, 탑시 ka tapshī dāna, tapshī 거지 dāna, tēla sīmrēchina karchi ku rēs. Piyatī chūsū yu na tēla māka chīshī chās, sōbdā sāyāndu na sōku rēs, sīmrēchina kiwa ma 탑시 kāngi sāyā tapshī chī ku rēs. 네 kāngi sāyā ka tapshī chēni, tapshī Y volviendo a citar al gran Shantideva, Shantideva dice, hablando de la preocupación, de lo inútil que es preocuparse, Shantideva dice, si tú tienes un problema y ese problema tiene solución, puedes hacer algo. Entonces, ¿para qué te preocupas? Qué absurdo preocuparse. Si lo puedes solucionar, hay maneras para resolverlo. Y en el caso de que fuera un problema de los que no puedes hacer nada, que no está en tus manos resolverlo, entonces, ¿para qué te preocupa? ¿De qué te sirve preocuparte? Si, si no lo vas a poder resolver, ¿para qué agobiarse? Es decir, nos está recordando que no tiene sentido alguno la preocupación, no nos sirve de nada, ni soluciona el problema, ni, ni, nos, ni nos ayuda a estar mejor. Entonces, por eso dice, si tienes solución al problema, entonces ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, pues también ¿para qué te preocupas si no, si no se va a poder resolver? Mm -hmm. y entonces, 자데 tseud nangba tseud khararayasana yinitaa kihaa daan tikwasingisana maari chaa lopaa daan chaa lopaa maayinbaa nyiti namshaa shen tsaad chaa lopaa dan zim chaa lopaa maayinbaa sui drup yaagay tsaad tandaapaa tsu tsaad chee maantaa waa longaa yisuu kanga tsaad chee

Ahora lo que se ha comentado es solo para pensando en esta vida, solo en esta vida. Pero el budismo principalmente nos habla de algo que va más allá de esta vida. Por supuesto que estemos bien, pero la finalidad no está solo en ser felices aquí y ya está. Es, el budismo lo que busca es ayudarnos a darnos los medios para cambiar, para que nosotros cambiemos. Y la pregunta sería, ¿qué tenemos que cambiar? Pues nuestras acciones que hacemos, hacemos acciones correctas, acciones incorrectas, a través de, de nuestra palabra o con nuestras acciones físicas o con nuestro pensamiento, hacemos acciones correctas o acciones incorrectas y cuando nos ponemos a hacer cuentas hacemos más acciones incorrectas que correctas. Tenemos más la tendencia a cometer errores, a actuar mal que a actuar bien. Es nuestra tendencia es el hábito que tenemos. Entonces, el primer cambio a dar es a corregir eso, cambiar nuestro hábito y a procurar empezar a crear el hábito de crear más acciones buenas y evitar crear acciones equivocadas. Ese es el primer nivel de cambio. Eso es lo que buscamos hacer, cambiar mi hábito de negatividad a que sea un hábito de crear más acciones virtuosas que negativas. Y el budismo plantea el primer paso, es no enfocarse solo a las cosas de esta vida. Mirar a, a más allá de esta vida, a la vida que va a venir después de esta. Entonces, cuando a la hora de levantarnos y te pones a pensar, ¿qué voy a hacer para mis vidas futuras, para que mis vidas futuras esté bien, para que mis vidas futuras tenga lo necesario? Porque hasta ahora cuando nos levantamos es para que esta vida esté bien, para que en esta vida tenga lo necesario. Pero es ya cambiar mi pensamiento, a priori priorizar la vida futura que está. ji gajishegi yaris, taa tangbu maa maasong yaa, yaanay yaa, tenay dawa dhwaji taddi chiguris. Odi taa tesi yaris, zuur papsa tegaan yaris, manzu yaagayi naa, taa gengayi naa, taa dhwaja khungsi, khungsi taansaagi taddi manggu chigugudu wasi, dhwaa dhoson, rūgān rēs, tā yīn chī gāngzu chī būchīg tī 드드 gār tī rūgān rēs. rūgān tī xā yīn rūdū, tī dū kēyā yī chadī chī xī xī gā rēs. kā yī yā, tā tuzu kurangī, tī chadī 돈다 yā yā mā rēs. mē zindī tondā chī gūrēs. 되네 kurangī, yā

주요 tsazu uchuu yaagay, taa tonzala lauzhima maangu shiukuri, samlaa maangu tongu riz, taa tanda dina maa 꾸데라 어 소구다 tomzudu kuudela Sogudan chuguni riz, taa jayazan sogudu uchigay sunimu tsua singgayde tanda bhaja ngani shiazay Hablamos de cambiar. Significa transformar nuestro comportamiento. Y de hecho, en otras religiones también encontramos la explicación de según cómo te comportes en esta vida, tienes dos opciones. O te vas, o te caes a un lugar desagradable, o subes a un lugar agradable. Eso nos, nos dicen muchas religiones. Pues el budismo también va por esa línea. Según cómo te comportes, es el resultado que vas a vivir. Entonces, la, el primer paso a dar es asegurarnos de que en mi vida futura no caiga en un renacimiento desagradable. Hacer, hacer todo lo posible en esta vida que tenemos muy buenas condiciones, utilizarla para que podamos hacer todo lo necesario para que en la próxima vida podamos tener un buen renacimiento, con condiciones muy buenas, condiciones excelentes, y que el siguiente renacimiento también sea muy bueno. Y así, muy bueno, y así vamos a ir avanzando, avanzando, y vamos avanzando también hasta que logremos llegar a un momento en el cual digamos no quiero más estar dentro del samsara porque mientras estamos dentro del samsara pues estamos pasándola a veces enfermos a veces tristes a veces bien a veces mal entonces pero antes de llegar a ello antes de llegar a ese deseo uno tiene que darse cuenta de que eh, este cuerpo que yo cuido con mucho que lo cuido mucho, es, estoy solo de paso. Es como si fuera un hotel. Y al igual que cuando tú te vas de vacaciones, y ya sea en el verano o en la primavera, antes de irte de vacaciones lo planificas, ¿a dónde vas a ir?, ¿cuánto te piensas gastar?, ¿en qué hotel te vas a quedar? Y todo con la finalidad de aprovechar bien esas vacaciones y disfrutarlas al máximo. Pues también va a haber un día en que tengas que, que dejar esta vida, Ten, tienes que dejar este cuerpo, porque este cuerpo solo es un hotel y como cualquier hotel estamos de paso. Por lo tanto, como, como lo vamos a tener que dejar, nos vamos a tener a, que ir a otro hotel, más vale que empecemos a hacer los preparativos para que el siguiente hotel sea todavía un poquillo mejor, con mejores condiciones, más agradable. Pero ese es trabajo de ahora. Tenemos que dedicar ahora ese esfuerzo, esa energía, ese interés, empezar a crear, a prepararnos el siguiente hotelito al que queremos ir después de dejar este. No, con esto no quiere decir que el 100% de tu tiempo solo lo dediques a hacer cosas para la vida futura. Es decir, a lo mejor alguno, uno piensa, bueno, como al 100% me quiero dedicar a, a, a practicar para que en las vidas futuras esté excelentemente bien, pues me voy a olvidar de este mundo, me voy a aislar, a irme a perder ahí en la montaña y a practicar. Pero no estamos en esas épocas ya. Ahora cada uno tiene que ganarse la vida, tiene sus responsabilidades, tiene una familia por la cual también cuidar y atender y, y no por practicar, uno se olvide de sus responsabilidades. Uno tiene que continuar con ellas, pero incluyendo ese, ese pensamiento de hacer todo lo virtuoso, todo lo bueno que pueda para ir preparando esa vida futura, irme planificando bien esa vida futura a la que voy a ir. Y tomando en cuenta que mientras seguimos renaci renaciendo y renaciendo, tra tratar de ir de mejor a mejor a mejor hasta que vayamos desarrollando nuestra mente hasta que llegue un momento en que podamos conseguir la liberación del samsara. Dejar de sufrir, dejar de, ay, tengo frío, ay, tengo calor, ay, me duele esto, me duele aquello. Cuando cada uno tiene sus problemitas, pues salir de todo problema. Pero alcanzar la liberación del samsara significa que ya obtienes el estado perfecto, completo, libre de faltas? No. Hace falta otro paso más, la budeidad. El estado de un Buda es el estado perfecto, es el estado completo, es el estado libre de faltas. Pero para alcanzar ese estado todavía hace falta una, un cambio más, una transformación más a dar. Ah, y lo de los méritos. <laughs> y que también decía, bueno, pues volviendo a la línea de lo que comenta el texto, estamos en la sección que nos habla de las dos acumulaciones. Dos acumulaciones se refiere a acumular méritos y la otra, acumular sabiduría. ¿Para qué necesitamos las dos acumulaciones? Pues para obtener el cuerpo... Y la mente de un Buda. Un Buda tiene lo que se llama el cuerpo de forma y por otro lado tiene el cuerpo de, de, de Dharma. Y entonces para conseguir ese cuerpo de Dharma que refleja la mente de Buda hace falta la acumulación de sabiduría. Y para tener el, el cuerpo de forma hace falta llevar a cabo la acumulación de méritos. Mm -hmm. Así que vamos a continuar con lo que estamos viendo en el texto. Estamos en la sección, hemos dicho que hay, nos explican que hay que acumular mérito y sabiduría. Pues estamos en la sección que nos habla de cómo acumular mérito. Estamos en el punto número 5. <susurra> 다들 dēn nēvā guaymī dūngīñ jīsā, nyamdā mēndā ngiñ batānsa. Nīñ jī tā dō yōng sōngshī tēdā sōchī guy dīñ dzō yōs. Tā kharsiga arasana nēvā jī. Yīni yāñ guaymī yīg tā mī, tā tīngsa mangū yōnggurwa wā, tī chāmbu shīwudzīnda yirwa wā tindrī yī, guaymī dā dhū yōngsū sūngshī, in tā dā sōvī chīr chōhā kīruyat tā mār dzūs, tā sū sū kāntūptū chīk. Kāntay chīk ñu guyī na, bēn chōh dā dindā rōba chāni ñu guyī na, bēn chōh dindā rōba chāni. Mēi nābjā kyañi ñu guyī na, nābjā kyañi rōba chāni. Tā dhī māi nā, Y estamos en, en los diferentes tipos de manera de acumular estos méritos y dice: "Cuida siempre con compasión al enfermo. Cuida con compasión también al desprotegido. A, a aquellos afligidos por el sufrimiento. A aquellos que son de baja casta, y bueno, aquí Gisla dice: aquí en, en nuestra sociedad no, no hay esa división de castas, pero sí personas que a lo mejor pues, que tienen menos formación, menos posibilidades. Y también dice: ayuda, cuida siempre con compasión a los pobres. Y ten un especial cuidado en alimentarlos. ¿Esto, esto qué significa? Pues que está, está enumerando diferentes tipos de dificultades que pueden tener los humanos, como enfermedades, eh, pobreza, sufrimiento en general. Y si, y si tú, movido siempre por la compasión, y compasión significa pues ayudarnos para salir de ese sufrimiento. Si, ha, si tienes medios, por ejemplo, una persona necesita dinero o puedes haciéndole un donativo, un ofrecimiento, pues le vas a ayudar a poder estar mejor, a salir de, ese, de esa dificultad, pues entonces se hace, movido por compasión. O como dice aquí en el texto, a lo mejor dándole alimento, vestido, algo que le pueda ayudar para que se encuentre mejor, uno lo hace. Y, pero tampoco no se, se debe de sentir incapaz en ningún momento. Si es que no tengo dinero para darle, no tengo alimento para darle, pero siempre tienes el poder de la oración. Que lo que hace un momento hemos hecho. A lo mejor no, no tenemos la posibilidad de dar un consejo a los dirigentes de, nos, de, de esos países de Siria o que están en conflicto. No tenemos el poder para hablar con ellos, para convencerlos. No tenemos tampoco los medios económicos para parar todo ello. Pero sí tenemos la oración. Y no hay que menospreciar el poder y la fuerza que tiene de la oración, principalmente cuando se hace con la fuerza de la compasión. Mm -hmm. Cada, cada estrofa está mencionando uno de los eh, habíamos hablado de los 14 tipos de maneras en las que se puede acumular méritos la siguiente estrofa también habla de lo mismo yo me chava que que de suyo miri isi. Odi karre siki yarasi na thuu, tinga, chungu yosu na tosa kye kuyarabu. Yaga ini caaxabu zi na sisa layi chintayarabu kwa shi kuyarabu. Ini sae gom, sae da gom che. Chawasidu jiriswa 넣 trùsä déy therapeutic to Vittar in all those which are emergent? ιэз tar s paral acaiiñ tsu condóngo Fern Babじゃ ch hypotheses from bodybuilders and so on. th 열 lyñi tag tsu hu bébyá'bú likewise homework Provincial Head, rénï s trapáñfu àpųerli presenté

Kevulu sungbu redi, hini jii chani namgyu manzu kunjol chivapu guyarawas. Wati yaa kunjol chivapu mazapado hini kiraan machu sunaachi, nyi guyaayus. Hini jidaan taa mila, jik long mu taan trai kusa, Kevu khalaa sakalaamu hini trai kusa, hini nyanan tigaay titaa, hini Kevu kuraanchuyus. Taa Kevulu sungbu redi, sungsa Kevulu sungbu, Dice, hasta que... <coughs> dice, que se la, a lo mejor a algunos no, no, no les va a entrar muy bien esta estrofa. no <coughs> La van a recibir muy bien. Dice, hasta que no les hayas dado a los monjes y a los mendigos la comida propia de la estación y la bebida, o, al igual que productos del campo, granos, frutas tú no deberías comer de ella. Es decir, primero tendrías que ofrecerlo y después ya te lo puedes comer. Y, y habla también, mmm, habla de la segunda temporada. Hay, hay temporada de frío en el invierno, temporada de calor, entonces lo que vaya, el alimento que es, se vaya dando según cada temporada, que esté a, al alcance, pues ofrecerlo. Pero dice que se la... Aquí lo que... El consejo que Nagarjuna le da al rey es para ser mejor persona, para ser, tener un, un comportamiento más atento hacia los demás. Geshe la dice: No voy a hablar de los, las costumbres occidentales, pero eh, en sus costumbres tibetanas, cuando están sentados en la mesa y está el plato ahí eh, puesto en la mesa, la costumbre es primero, si tú coges la, la, la cuchara o el cucharón, tú primero se lo das, le sirves a los demás y tú eres el último que te tienes que servir. Ya uno sabrá cuáles son sus costumbres. pero lo, Y es lo que Nagayuna le está diciendo al rey: si estás, por ejemplo, compartiendo la mesa con un grupo de personas, asegúrate de que primero los demás les hayan servido y después te sirves tú. Y aunque Nagayuna le está hablando a un rey, le está diciendo, dando consejos para que se porte bien, para que sea bueno, yo creo que los consejos de ser bueno no solo son exclusivos para los reyes, así que todos eh, podemos tomar estos consejos de un buen comportamiento, de esa atención a los demás. Y por eso dice, eh, y aunque aquí decía, aunque aquí se menciona en el sentido de cuando estés en la mesa, pues eh, procurar servir a los demás antes de servirte a ti mismo, pero también puede tener otro sentido todavía más mm, profundo. Cuando hacemos ofrecimientos a los budas o al altar y demás, dicen, es, haz, haz tus, tus ofrecimientos a ellos antes de que tú, tú comas, por ejemplo, por, por las mañanas. Primero a poner los ofrecimientos y después ya, tranquilamente, pues haces el desayuno. Esa es otra manera también para ayudarnos a practicar de... El ofrecer primero a los demás. Uh -huh. Aquí, principalmente, la estrofa nos habla de ofrecer alimento y bebida. Uh -huh. Vamos al, al número siete. Uh -huh.

la siguiente estrofa siguiente consejo el siguiente consejo dice en todos los el objetivo de todos estos consejos es que si los hacemos es para que nosotros acumulemos méritos acumulemos virtud. ese es el objetivo y dice en todos los puntos con agua deja calzado, deja sombrillas y filtros para el agua, para que la gente pueda imaginando como que puedan ahí un poco descansar, beber y también eh, como las pincitas estas para depilar, decía Gisela, que, eh, que de, eh, para que pueda si se les si a alguien de, de los que andan por ahí paseando se les clava una espina, pues que puedan con las pincitas quitársela. también, pues, eh, dejar eh, proveer de agujas y hilos, abanicos, todo esto para que los que pasen por ahí, que vayan a descansar por ahí, pues tengan, mmm, se sientan a gusto. volvemos a lo mismo. es, es una manera de practicar esa atención al otro. Es una, ¿tú? ¿tú? Uh -huh. Uh -huh.

La vas a comentar tú, que eres el estudiante del doctor. <laughs> a ver, presta mucha atención. <laughs> Hasta el micrófono y todo. Trebusum, <laughs> uh -huh. de Primero dice, primero léelo y a ver. Dice, distribuye en recipientes las tres... Frutas medicinales. Las tres medicinas para atajar la fiebre: mantequilla, miel, colirio para los ojos, el antídoto para el veneno y manda escribir mantas, mantras y prescripciones. Y que se la pregunta: ¿cuáles son las tres frutas medicinales? Lo siento, Gisela, pero me pillaron en fuera de juego. Así, pues me que me que vos sigas hasta ahí, ¿verdad? Me me cangué no un ruido, ¿verdad? No te, no. De vos me Aru, paru, kyurus. Uf. Aru, paru, kyuru. Kyuru. Kyuru son que te da da a mí. Si no hay el mango, se de

La, el rey de las medicinas este tres tipos de, de frutos Le llaman los reyes de la medicina Gente, eh, eh, Y le llaman Aru, paru Yuru Aru, yuru, yuru, yuru. 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 paru y kuru y, y, y entonces yo decía bueno, eso No sé qué es y Dice, sí, el yuru es Nace en el bosque Y es lo que en la época de las fallas Lo venden mucho

Uh -huh. Sí, dice lo que lo ha visto en la época de las fallas, cuando ponen los puestos en la calle y, y esos, sí, esos, esos nuevos que no, normalmente no están ahí y los venden, esas frutas. Esas frutas. No, no, no. Sushi kazu. Sushi Pequeñito, pequeñito. El coco es muy grande, no, no es tan grande como el coco. Sushi kazu. No. que sushi. Dice, no, no lo he visto. Dice, el que ha comido es, es un color. En, Sí. es que claro si le preguntas colores estamos hablando de otra cosa sí. es de un color claro él había dicho un azul clarito pero en realidad quiere ser un verde muy clarito un pistacho sí, dice que es la porque decía nunca lo he comido fresco siempre lo he comido seco sí. bueno

Sí, es decir, habla de los tres tipos de medicina que es para, para quitar la fiebre. También menciona la mantequilla y la miel como también sirven para, para bajar el hum, bajar los vientos. Y también dice: pues es bueno tener ahí a mano, proveer, más bien proveer el antídoto para los venenos. Hay, hay algunas venenos que se pueden quitar enseguida cuando pones eh, el antídoto mm. y también pues mandar a escribir prescripciones para que uno pueda fácilmente pues tener acceso a esos a esas medicinas sí Deba tsanggi ne shi, 내시 shi we trupe nga. O ya wad, taa te mishuna na tende bangu yusa resi. Hena taa, te penyan de tende yongwa la, hini nga tsanggi ngi tela baus gugu yuji resi, neba korana sanu gugu yusa resi, o te yu na y también la, la conseja, pues aquí mencionan en el texto de raíz escribir mantras se refiere a la a los mantras que tienen el poder de pacificar enfermedades. Pero aquí ha, hay que mencionar otra cosa. Para que el mantra tenga la fuerza de pacificar la enfermedad o de curar la enfermedad, hace falta dos cosas. Primero, el que la recita tenga esa fuerza de la recitación, el poder de la recitación del mantra, pero también... El, el paciente que tenga los méritos de recuperarse. Porque puede ser que la persona tiene el poder para recitar el mantra y hacerlo muy bien, pero si el paciente no tiene los méritos para recuperarse, no se recupera. Uh -huh. Y también por es, y el, y el, la aconseja también al rey que deje prescripciones, es decir... Eh, Notas en las que diga, si se padece esta enfermedad y la describe, pues esta, esto es lo, lo que le va a venir bien. Y con esto se puede mejorar, con esto se puede curar. Y varios tipos de, de escribiendo diferentes tipos de padecimientos y enfermedades con sus posibles remedios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque entonces la gente puede tener acceso a esa información y puede hacer algo para recuperarse. ¿Sí? ¿Sí?

Dispone de ungüentos para el cuerpo, para los pies, para la cabeza, así como también lana, taburetes, harina, jarras para coger el agua, potas de cocina, hachas, etcétera. ¿A qué se refiere? Pues si viene algún visitante por la zona, pues ayúdale a que esté a gusto en, tu, en ese lugar. Entonces trata de proveerle de aquellas cosas, por lo menos lo indispensable que puedan requerir mientras está esos días en, en ese lugar. Ya <laughs> me <"L> <laughs> <"L> <laughs> Estas estrofas que Geisha la ha leído, ¿les parece como sin sentido? ¿Como que no tienen mucho sabor? <risa> 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 Ah, sí. bueno. <laughs> o a lo mejor no lo he expresado yo no lo he expresado muy bien como es en tibetano se refiere a que si esas esas, esas estrofas que ha mencionado tienen sentido tienen algo que nos dejan uh -huh. A lo mejor cuando leemos estas estrofas, algunos piensan, bueno, pero yo no tengo ese poder. Están dirigidas a un rey, pero yo no tengo nada que ver con esa posición pero o algunos puedan pensar también eso eran en otras épocas en la actualidad ni imaginarse que se puede hacer pero el objetivo de estas estrofas es ayudarnos a entender cómo desarrollar esa mente que quiere ayudar a los demás que está dispuesta a ofrecer la ayuda a los demás y en la medida que podamos, en lo que esté en nuestras manos poder ayudar. Porque a veces pensamos en hacer cosas a lo grande, ayudar a gran escala, pero todavía no podemos. Y se nos va la vida pensando en ayudar a gran escala, que las cosas pequeñitas, en las que sí podemos ayudar, en las que sí podemos hacer algo por las demás, las dejamos pasar. Entonces, al final de la vida, ni hicimos lo grandote que habíamos planeado ni lo pequeñito que se nos presentó. Así que el objetivo de todo esto es tratar de beneficiar, de desarrollar esa mentalidad que quiere ayudar, beneficiar al otro. Y, y, y poniendo el ejemplo del rey, es buscando esas diferentes maneras en las cuales uno puede beneficiar, ayudar al otro. A lo mejor no podemos poner eso en los caminos, pero sí... Como la disposición de ayuda y de servicio a los demás. ¿Queréis preguntar algo? ¿Aló? No, eh, realmente era. Quería responder la pregunta que habías hecho. A, a cómo ah, la, sí, quería responder. Entendí que era una pregunta y que buscaba una respuesta, ¿no? De nosotros. De cuál? Ah, que es la de Trova Menguer repesa. Correcto. Canis Shureba. Tanda de Tsiktenso. Lenga gasa. Lenga gasa. A ver, venga. Sí. Creo. Sí, sí, trome. So, tú me dudes, Laura. Yo no estoy de llame besor. Al poner la atención en cosas pequeñas que podemos hacer por los demás. Incluso sin conocerlos y sin saber si tienen mérito ellos, estamos ejercitando la compasión y estamos ejercitando el alejarnos de los problemas propios. Además estamos creando un mejor ambiente para el otro y ganando méritos. Entonces sí tienen sentido. Total. <laughs> Pero hay una, hay una parte que es que si el otro no tiene el mérito para recibir ese bien, de todas maneras le hemos dado el ejemplo para que pueda salir mejor. Gisela tanda de chic tenso, pento chera dos, caresena ganso, ropa candes chegores, pento candes chegores, samlo, corgitua, en esa sala de.

Muy bien, una respuesta muy... Honesta. Uh -huh. Aunque bueno, era una pregunta met metafórica. <laughs> pero está bien. No, se sorprendió en tener una respuesta, pero esa era la idea. Bien. <laughs> Y creo que es la primera vez que vienes a clase. Entonces, por eso no habías entendido mi sarcasmo. Como los demás ya me conocen. <risa> <risa> Pero me ha gustado, me ha gustado. Muchas gracias. <laughs> pues está bien, está bien, porque eh, al ser tu primera clase, pues también en el hecho de poder participar, aunque creo que la idea ha quedado clara. Yeah, a question, ¿Tenéis alguna otra pregunta? Las frutas. No. Ah, pues no sé. Estamos. Gracias. Las frutas medicinales. Ah, <gay> eso. <gay> <gay> <laughs> <tose> 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 Hemos entendido al <el> pistacho, <coughs> pero las otras dos se nos han quedado colgadas. Inés ni llamará.

proveer de um, alimentos, de proveer de medicina. Aquí estaba muy enfocado al, a, claro, estamos hablando de un texto que está muy enfocado a la medicina tibetana y la medicina tibetana es una medicina... <laughs> hecha con diferentes tipos de, de plantas, de, de semillas y de frutas y entonces los ingredientes principales que se utiliza para llevar a cabo esos esas plantas esa medicina tibetana pero bueno si uno no sigue un tratamiento de medicina tibetana pues tampoco es tampoco es tan importante ¿eh? el, el objetivo es proveer de, a, a, de aquellos a, alimentos que sean beneficiosos que sean y proveer de medicinas o cosas que sean para el bien de los demás mm -hmm. ese era el objetivo yeah. gracias. Yeah. Ah, eh, ᱛᱟᱡᱮ ᱛᱩᱡᱩ ᱠᱮᱥᱮᱥᱚ ᱠᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱢᱢ 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 ᱛᱟᱡᱮ ᱛᱩᱡᱩ ᱠᱮᱥᱮᱥᱚ ᱠᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮ kāma tū shun chū yu yu na tū sā tū yu na o pika chālās nuk sā nuk yu yu na kāpa chāna tū kāna tū kura wāsa tā tīngsā pūchisā pāma tāna o tīngsā kāma tāja yu yu wāsa o tīngsā kāpa lū tā Si ya no hay otra pregunta, quiere terminar entonces diciendo que tratemos de, en la medida que podamos, tratemos de hacer cosas buenas. A lo mejor una pequeña oración, a lo mejor eh, los que recitan Padme Hum, tratar, procurar de estos días recitar Omaniped Hum, aunque sea una vez pero recitar de manera mejor. Y si, por ejemplo, en la calle ven a una persona que está perdida, pues señalarle, ayudarle a encontrarle la calle, ayudarle a encontrar el, el establecimiento que está buscando. Esas cosillas tan sencillas, pero que son acciones buenas. Y en estas épocas que estamos viviendo, estamos viviendo épocas muy malas, entonces con más razón debemos tratar de aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente de hacer cosas buenas de beneficiar ayudar a otros porque ahora estamos en, ahora si sí lo vemos estamos en buenas condiciones estamos en una tenemos oportunidad de hacer cosas buenas entonces aprovecharlos para hacerlo porque por ejemplo para que se den una idea de los momentos tan de tanto, tan difíciles que vivimos por ejemplo en la calle si por ejemplo alguien deja un, una caja, ¿vale? O una, un bolso, pues otro de ahí dice, uy, alguien se lo ha olvidado, ¿qué lo habrá dejado? Y va a buscarlo, ¿vale? A no ver, qué se mira, sí, pues dices, si no hay <laughs> nadie por aquí, no, porque a ver, y vas a, un poquito con la alegría, ¿qué me he encontrado en la calle? Pero ahora, si uno ve un bolso, ve una caja, sale a llamar a la policía, no voy a ser una bomba. ¿Vale? estamos con esa paranoia de que a lo mejor han dejado, parece un objeto olvidado, pero no puede ser una bomba. Es para que nos demos una idea de las épocas tan complejas y tan, de tanta paranoia que se tiene. Y es precisamente en estas épocas cuando más énfasis y más con más interés debemos de tratar de hacer cosas buenas, tratar de ayudar a otros, siempre con, con la intención de, de, de ayudarles, Siempre movidos por la compasión y, y siempre tratando de hacer algo que sea para ayudar a otro. Es importantísimo y mucho más importante en el momento que vivimos. ¿Aló? Sí. Una pregunta sobre eso. Dos. Tres. <laughs> Ok. <laughs> ¿Cómo hago para aceptar de buen grado cuando una persona no está ayudando? A ti o en general no ayuda. Sí, hemos hablado de ayudar, 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 ayudar. Y si todos ayudamos, sería sí. natural esperar que alguien me ayudase a mí. Sí, y si no te ayuda, ¿cómo lo tomas? No.

lo haces sin esperar nada a cambio. Lo haces de, de verdad por querer ayudar, por hacer algo por esa persona. En el momento en el cual ayudamos con la expectativa o con la esperanza de que este luego o cualquiera me tienen que ayudar, ahí ya no lo estamos haciendo bien. Porque la ayuda se tiene que dar, se tiene que ofrecer sin, querer, sin esperar. Algo a cambio, si tener expectativas, ¿Ya? ya está bien, gracias. Situación de no esperar a cambio, pero caigo porque estoy bien, estoy bien y luego más adelante caigo en un problema en una dificultad sigo sin esperar nada que, que nadie me ayude que es la acoran que sí mis la ropa che retome ropa che 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 shula ngan kang en tu ngan la ropa ropa ngan la ropa che res reto di teto ne quiero marpe maraste <es> um, tú, de nuevo tú siempre uno debe <re> de, <susurra> qué preguntas tan bonitas dice. Tú siempre tienes que ayudar sin esperar nada a cambio nunca esperar nada a cambio ni con la expectativa de que luego te tiene nada ayudar por el hecho de verdad de que de pensando en el otro de beneficiar al otro y si tú al momento de tener problemas esperas que te ayudan entonces eh, no está bien no no tienes que tener esa expectativa porque de nuevo es como lo que has hecho antes lo bueno que has hecho antes e echarlo a la basura porque te puedes arrepentir de haber ayudado. Yo ayudé un montón y ahora nadie me está haciendo nada a mí, nadie me está ayudando, entonces te arrepientes. Y es algo tan valioso que hiciste, desperdiciarlo. Entonces, eh, si tú estás en un momento en el cual tú, tú ayudaste mucho, sin esperar nada a cambio, lo hiciste de manera auténtica y ahora que tú necesitas ayuda, no te ayuda, pues todo lo que Gisela no estuvo explicando ahora es el resultado de mis propias acciones. Yo vuelvo a la de dice <coughs> no, me no. dice que enfatice esta parte que dice si yo cuando necesito ayuda no la encuentro es porque yo creé las causas para experimentar esto o yo no creé las causas para ser ayudado pero aceptando como resultado tus propias acciones nunca repitiéndose de lo que uno ha hecho porque entonces se desperdicia <laughs> Te vas un pomindo. Don't digitamser. Lance está ahí. Hay de pie, de pie, pregunta de pie. Está on, on, on. Sí, sí. Zemzila. Sí. Está jugando con el micrófono. No, no. Eh, la solución para el malestar cuando no te ayudan sería seguir ayudando a los demás, ¿no? y preocu seguir preocupándote más por los demás que de ti mismo. Pena que ese anzor caño y tú ropa anzor la ropa machena que me indus garantis mila ropa chegora, dile manga ropa chegora, cáese na tatuñe Ningún ropa machina, chena, duenme mampu, ningún tuá. ¿Qué esa misión de la? ¿Ingenio, ¿Ropa chego, re? ¿Ganan salo ¿Misión de la salo Por supuesto. Sí, muy bien. Muy bien. Ingeniar Una chica inglesa, totalmente. Hacemos las dedicaciones, página 236, estrofa 5. Ṭhāsā jīni sāve kevādi, te tādhu akuna nāmbena, kevāra jesu lo sānta pādi, tenbeni mpura ndu sāshīsyo, chanchu samchur rinpo che, mā kevā na Jambe pao chita ke pa ta kundu sampo te ya de shinte te da kung ki jesu da lo shi ke wa di da tam che la tu mo tu su che pe ya wa tam che mo wa ka na no ba de da ge ge we tsa wa mo wa